Mira, la verdad es que el partido pasado no pude sumar minutos, realmente estábamos media enfermita. Afortunadamente me pude recuperar, ya me sentía mucho mejor, así que realmente puse todo mi talento, todo mi performance que llevo trabajando hace tiempo al equipo. Realmente los dos goles son solamente combinaciones y esperando el momento. El gol ya venía, ya había tenido instancias muy cercanas que me habían sacado la defensa de Ecuador, así que había que esperar el momento, también leer la lectura de juego de la línea defensiva, así que realmente muy feliz por el triunfo, nos vamos con un triunfo, nos vamos contentas, no perdimos, así que muy bien por nosotras. Sí, yo creo que no nos vamos a rendir mientras tengamos y nos contagiemos de esa energía, de ese poder chileno también. Nosotros somos una luchadora y lo vamos a poner en la cancha. Tenemos que ser inteligentes. Realmente a veces nos complicó un poco el arbitraje y había que calmarnos. Nos calmamos con el balón y ahí también salieron buenas jugadas. Mantenemos la posición. Así que yo creo que realmente, de una manera muy general, tuvimos un fútbol muy adecuado para poder llevarnos el triunfo. La verdad, preparándome, el torneo chileno cada vez está más competitivo y si necesitamos un poco más, estoy dispuesta, estamos dispuestas mucho las jugadoras de seguir entrenándonos, de seguir preparándonos para el desafío que viene, que es Copa América. Y realmente esto es consecuencia solamente del trabajo integral que llevo, psicólogo, quiro, kine, mi familia, mi pareja, realmente son un apoyo fundamental y realmente aprecio todo el cariño que me dan. Estos goles, estos triunfos, es de todos juntos, es de todo Chile. Así que vamos a la Roja.